Bueno, ahora sí, buenas tardes. Pues esta clase, como habíamos quedado, sería ya un poco para ver cómo van sus proyectos y para hacer algunos, digamos, comentarios así más de la parte ya como de taller y de acción, lo que van ustedes a trabajar y presentar dentro de casi 3 semanas, más o menos, ¿no? Entonces, quería preguntarles quiénes de los que están aquí hoy están inscritos para saber cuántos están, tienen que tener trabajos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, pues entonces yo creo que tal vez hoy tendré tiempo de ver cómo van sus proyectos y de platicar algunos temas sobre cómo escribirlos y lo que ustedes están viendo. Pues empezamos así, si quieren, y llegaremos eventualmente al otro lado. De este lado, ¿quién es? Cuéntanos un poco cómo va tu proyecto, si tienes dudas y si ya sabes cómo lo vas a escribir, y platicamos un poco sobre eso. Claro, pues originalmente había elegido el caso del hallazgo de dos cuerpos mutilados en una bolsa de basura en una camioneta de Nuevo León, pero decidí cambiar y ya se había olvidado. Un caso que se relaciona con un episodio que vivió mi bisabuelo. Él vivía en Chiapas hacia la década de 1920 y es la época en la que se suscita un episodio de la historia de México conocido como la matanza de Huitzilaca. Es cuando el general Francisco Serrano intentaba oponerse y con otros gobernadores y generales de México intenta oponerse a la elección de Obregón y son emboscados, son apresados en Cuernavaca, trasladados a Huitzilac y ahí se les da muerte a todos ellos. Inmediatamente se envían emisarios a los distintos estados del país para que todas aquellas personas que ya habían sido apresadas y matadas ahí en Huitzilac, sus personas de confianza, gente cercana, fuera también apresada y sufrir el mismo destino. Mi bisabuelo conocía al gobernador de Chiapas, entonces es uno de los que son apresados en ese estado. Sin embargo, él, pues, de político realmente no tenía nada y tiene la gran fortuna de que el general encargado de ese estado, de Chiapas, era Bernardo Félix, el padre de María Félix, y se da cuenta este hombre de que, pues, mi bisabuelo no tenía mucho que ver, porque, o sea, realmente era... ¿Cómo se llamaba tu Manuel Trenz. ¿Manuel? Trenz. ¿NTZ? Con ese. ¿Eh? Con ese. ¿Trenz? Ajá. ¿De dónde es el apellido? Es español. ¿Español? Como catalán, debe ser, ¿no? Sí. Y pues realmente en un par de días que pasó mi abuelo y su abuelo en la prisión, algo conversé con Bernardo Félix y cuando se acuerda que realmente pues, no tiene nada que hacer ahí, no tiene por qué estar preso, y mucho menos ser fusilado como otros tantos. Lo que le ofrece Bernardo Félix es irse hacia Mazatlán, donde estaba la familia de Bernardo Félix, porque mi bisabuelo era médico y realmente era una persona para entonces joven, 35 años, y lo que le ofrece es vivir una temporada con su familia y en Mazatlán y montar su consultorio. Entonces, lo que me interesa a mí es ver, digamos, de este gran episodio de la historia nacional, cómo se deriva una historia particular de una sola persona y que al final, pues, por tal vez sabes el destino, no sufre la misma suerte que muchas otras personas. Okay. Este es un caso, digamos, no sé si lo vas a convertir en novela en algún momento, ¿no? Escribes novela, pero, o simplemente vas a hacer un relato, que es lo único que estamos pidiendo para la clase. Que se enmarcaría un poco, pues más bien en esta parte de novelas y ficción histórica y autobiográfica, es curioso, ¿no? Porque tiene que ver con tu familia, pero al mismo tiempo no es tu familia inmediata, que es el contexto de casi todas las novelas autobiográficas de este estilo, pues son normalmente con los padres o con los hijos, y aquí tú te estás yendo como más atrás. Si entras más atrás, pues inevitablemente te vas a un momento histórico que ya está bastante lejos, son casi 100 años, tiene 3 generaciones de familia, ¿no? Sí, realmente la fuente principal con la que cuento es el testimonio de mi abuela. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué fuentes usas? Como fuente principal utilizaría el testimonio de mi abuela. ¿Tu abuela Miri? Sí. ¿Cuántos años tiene? 90.
y se acuerda bien de todo. Sí, sí, sí. Pero, por supuesto, y también como aficionado de historiadores, ¿qué tanto recuerda, qué tanto, tanto se le ha ido agregando? Porque bueno, a ella no solo contó su papá, se lo contó una de las, su tía, hermana de su mamá. Entonces, la cuñada de Manuel Trenz, por quien se lo contó. ¿La cuñada? Pues, ajá. Curioso, ¿no? Sí, porque su esposo falleció, entonces quienes quedaban a cargo de la familia fueron las hermanas. Sí. Entonces sí, es un testimonio que ya deriva en generaciones y nos ha dado cercanía. Y también cuando empecé a buscar información acerca del episodio histórico como tal, vi que ya hay incluso una novela que está actual, se titula La tragedia de Huitzilac. Exacto, sí. Y buscas parte, sobre todo de Francisco Serrano, entonces es una reconstrucción desde el tiempo del Porfiriato, de quién era Francisco Serrano, cuáles son sus ideales políticos y cómo llega al final a esta conspiración en contra de Obregón. También hay un libro de libros de historia, supongo que vas a utilizar, ¿no? Sí. Es decir, a la hemeroteca. Ya se hizo una recopilación de testimonios de que sobrevivió. Ah, sí, testimonios de sobrevivientes. Sí. Sí. No lo he consultado, pero son varios testimonios con salud. Y sin embargo, creo que estas últimas tres fuentes que ustedes han notado son, digamos, colaterales, porque mi interés no es tanto en el episodio histórico, sino qué sucede con mi bisabuelo. Entonces, pienso que son indispensables para poder montar toda la historia. ¿Tienes algún otro fuente que sea directamente sobre tu bisabuelo, además de tu abuela? ¿Hay otros lados de la familia? ¿Cuántos hijos tuvo tu bisabuelo? Tuvo dos. Y bueno, tuvo tres. Una de ellas ya falleció. Y la otra persona, el hermano de mi abuela, tiene Parkinson y ya ahorita no puede hablar. ¿Y el otro tuvo hijos? ¿Ese otro lado de la familia? ¿Nada? Digo, porque está difícil, digo, está interesante, pero no tienes manera de contrastar demasiado un testimonio único, ¿no? No. Entonces, también un poco de conflicto es qué tanto va a haber qué tanta necesidad hay de imaginar en el sentido de la ficción, porque realmente no me gustaría hacerlo. Y también está pensando en la parte autobiográfica. O sea, creo que, como dice usted, está relacionado conmigo de alguna manera, pero yo no juego ningún papel en la historia. Y sobre todo por irse en el futuro de HHH, dije, no quiero estar. No quieres estar. No quiero. O sea, porque esa era una pregunta ya sobre cómo, qué tipo de narración quieres usar. Me planteé la posibilidad de decir que yo, el bisnieto de esta persona, es quien me está narrando, cómo me fue enterando por parte de mi abuela, porque esta historia la escuchas. Como entrevistas a tu abuela, ¿sí? Exacto. Pero no, realmente. No sé si por esta deformación profesional de historiador me gustaría que tuviera al menos la apariencia de ser objetivo, ¿no? No me voy a contar tanto como sea mi bisabuelo. Entonces, ¿quién la va a contar, la historia? ¿Cómo la vas a contar? No nombraría a un narrador, ¿no? O sea, ¿quieres contar en estilo libre e indirecto? Como si fuera un relato así. Sí. No involucrarme. Ahorita llevo unas dos cuartillas únicamente. Lo que he hecho hasta el momento es esa parte personal y un tanto de mi intención de por qué contar este relato, escribirla en breves párrafos, que es la primera cuartilla, en torno ensayístico, realmente ese por qué y para qué también. Y a partir de eso, ya diluirme por completo y que sí sea un narrador completamente alejado de eso. Ahora, ¿para qué tienes esa especie como de prólogo? En el prólogo, si en realidad no quieres, en el fondo aparecer, ¿para qué hacerlo explícito? Por una parte, porque creo que sería muy tramposo no decir que yo soy el bisnieto de esta persona, porque al final, pues, por supuesto que están mis sentimientos ahí, y una perspectiva completamente familiar. Y no decirlo creo que sería, desde mi intención, engañar a quien fuera a leer. Si es así, pues entonces, digo, lo quieres hacer lo más alejado posible, pero en realidad, pues, debes hacerlo en primera persona, ese prólogo, ¿no? Sí, ese prólogo es en primera persona. Y ya, terminado aquello, llegando al relato tal cual, empieza en tercero. Y empieza en tercero.
Y en tercera, vas a empezar contando que la historia de tu abuela, o ya vas a ir directamente a la historia de tu bisabuela. Directo. Yo creo que tienes eso sí que contar las dos. Sí, o sea, sí me lo he planteado. Hasta ahorita la decisión que tomé fue ir directo al episodio histórico, para que no parezca la narración de una narración, ¿no? Entonces, de ese testimonio de mi abuela, no dar el testimonio yo, sino intentar dar un testimonio del propio histórico. Exacto. Ahora, lo que pasa, digamos, al hacerlo así, lo que vas haciendo es alejándote cada vez más. Sí. O sea, no quieres estar tú, no quieres que esté tu abuela, quieres solamente contar la historia de tu bisabuelo. Pero que en realidad, o sea, en la vida real, y sobre todo en una novela, en un relato, en una ficción, sin ficción, pero un relato sin ficción, estás yéndote cada vez más lejos a lo que terminará pareciéndose probablemente más a un relato histórico normal que al género que estamos viendo. Es decir, al ir desapareciendo los mediadores de la historia, no estás siendo del todo sincero con el lector en este género. Ajá. Digo, si fuera un género distinto, probablemente lo podrías hacer. Yo entiendo que, por ejemplo, puedas no querer aparecer tú, pero en realidad, si el único testimonio que tienes, no tienes otro, no hay manera de contrastarlo, es el de tu abuela, pues se vuelve un personaje central que creo que no puedes omitir. Porque si lo omites, estás en realidad falseando un poco eso. Claro. O sea, de aquí viene todo lo que sabes. Uh-huh. Y entonces la visión de ella está marcada por su propia vida. O sea, no te digo que cuentes completa la vida de tu abuela, pero sí la vida de tu abuela relacionada con su padre. Y cómo ella se entera de la historia y cómo ella entonces puede referir la historia. Eso no quiere decir que lo hagas como un relato engarzado, de que ella te cuenta y luego de repente tienes un diálogo infinito de lo que ella va contando. No, el género permite que si lo estás haciendo en esos párrafos cortos, puedas ir alternando, de la manera que se te ocurra, el relato de la historia de tu abuela, sobre todo la historia de tu abuela vinculada con esta historia y cómo se entera de ella, y propiamente ya con esta historia, en la que puedes ir alternando entonces también lo que te va contando tu abuela, es decir, sin que te estés diciendo que lo está contando, los hechos históricos, que más o menos como ella lo refiere, con las fuentes secundarias que te dicen cómo está narrado y qué pasó realmente con Silac. Obviamente esto que te digo son sugerencias, tú al final haces lo que quieres. Simplemente intento decirte, tratando de desglosar un poco cómo lo estás contando tú. Porque, o sea, lo que tenía que pensar es que si fuera de otra manera, completamente, con un intento de tercera persona alejada por completo, justo por no tener las fuentes necesarias, yo estaría dando la impresión errónea, por supuesto, de que sí está mayor sustentado con otras fuentes y no es el caso. Claro, por eso a eso me refiero, por eso es mejor que aparezca tu abuela, claro. Porque ahí la haces aparecer que en realidad el relato proviene de ella. Que sepamos ella cómo se entera esta historia, de que ni siquiera se entera directo, o sea, si ni siquiera se acuerda, pues no había nacido, ¿no? Oye. ¿Ya había nacido? 2 años. Bueno, entonces, de todas maneras. Era, exacto, tenía 2 años, no se podía acordar. Su madre, por lo que me dices, no se la cuenta, ¿no? Termina contándosela otra. Entonces ahí sí estaría bien incluso saber cuándo se la cuenta, cómo se la cuenta y cómo ella construye el relato. Porque eso es lo que le da, pues, en este sentido, en este género en particular. No en otros, esto lo podrás contar con maneras muy distintas en otros géneros. Pero digamos, en este, realmente nos da la prueba de cómo va llegando esa historia, no solamente la historia de tus abuelos, sino cómo esa historia de tus abuelos finalmente llega a nosotros. Pero bueno, tú piénsalo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se te atore? ¿Todo? Pues, ya nada más comentar acerca de, o sea, porque también nos traté desde el principio, qué tanto contexto voy a dar y que tanto de Chirac, incluso antes de Chirac, ¿no? Vaya, no escogí contexto, Revolución Mexicana. Sí, contexto de la Revolución. Entonces, también lo que pensaba es si va a dar realmente la pena hacer todo el recorrido histórico por los últimos 10, 15 años antes de este episodio.
episodio y enmarcar de alguna manera esta red de la conspiración, o si con ciertas pautas como muy claras, y creo que eso lo vi en esta novela que estoy leyendo, es simplemente como hilar cita, por ejemplo, a Serrano con los Flores Magón a través de una sola cita, ¿no? Y dice que seguramente eso lo aprendió del otro. Entonces quizá para no extenderlo tanto, no dar la impresión de que es todo un relato histórico, hacer eso con ciertas claves nada más, ir apuntando lo importante del contexto y ya llegar a lo que realmente me interesa. Me parece muy bien. Sí, sí. Suena muy bien. Ok, pues adelante. Si otra vez tienes otra clase para ver si sí funciona esto o no, y entonces a lo mejor realmente regresas a lo que tú estabas pensando. Terrible que actuar esta clase, ¿no? O sea, estamos tratando todos estos casos criminales cuando la UNAM se convierte en un sitio donde de repente hay estos casos criminales también. Sí, okay. ¿Quién seguía? Sí. Además, vayan a los días, vamos a ver si ahora sí me los aprendo. Samar. Samar. Pues yo decidí trabajar en autobiografía. Y estuve trabajando en algo porque como que no encontraba de qué escribir y me basé en la primera parte de Basada en Hechos Reales, en la que habla de su mamá, y he estado leyendo varias novelas en las que todo se tiene armada. Entonces... ¿Tú quieres hablar de tu madre? Un poco. Bueno, trataba de como encontrar algo que nos conectara y encontré uno de sus diarios de cuando era chica, bueno, adolescente. Y encontré que en su diario habla de Star Wars, y a mí me encanta Star Wars, entonces decidí como abordar en un capítulo ese tema. Y ya tengo unas cosas escritas. ¿Tu madre vive? Ajá. Digo, si de adolescente veía Star Wars, pues ahora es que ya veía Star Wars de mí. Pero bueno, me parece bien. ¿Y ese diario, digamos, de qué edad lo que lo llevaba? Porque no era tan chica. Tiene desde los 15 hasta hace 2 años que puede escribir. Ok. Pues es un diario largo, entonces. ¿Y te lo dejó ver? Uh-huh. Bueno, unas cosas arrancó las obras. Censurado, los hijos de un color negro que en las redes judiciales no echan los nombres. Y, digamos, hasta aquí el planteamiento me parece muy interesante. Porque Star Wars es una historia de familia, o sea, sobre todo es una historia de familia. Entonces sería interesante que si a ella le obsesionaba Star Wars, aquí también, de eso lo han hablado, me imagino. Sí. Pues, de hecho, más que nada es que estudió para crítica de cine. Entonces es como muy, muy nostálgica de Star Wars, y como que estuvimos trabajándolo desde hace un mes, y estuvimos tratando como de pulir más o menos algo que relacionara lo que ella sentía con cómo acabó Star Wars a a lo que yo sentía como alguien que no estaba como directamente relacionada con Star Wars, porque yo no crecí con Star Wars, a mí me tocó verlo. Te tocó la segunda trilogía. Sí. 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 Ahora, aquí lo importante es que haya cosas familiares entre ustedes que sean importantes de contar, además de Star Wars. La relación Star Wars está muy bien. Y puede servir además metafóricamente muy bien para miles de cosas. Pero, digamos, no es que tengas que decírselo aquí a todos tus compañeros, pero bueno, pues debe haber ciertos conflictos naturales, familiares, para que esos los explores a través de este perfil y de lo que el diario de ella vaya revelando. O sea, también leer el diario de un padre es algo muy extraño. Yo nunca lo he hecho. Está este libro maravilloso, vale la pena que leyeras, de Pilar Donoso. Pilar Donoso era la hija de José Donoso, el gran escritor chileno. Donoso llevó durante toda su vida diarios. Y esos diarios
cuando se murió, los vendió a la Universidad de Princeton. Ahí es donde están y se pueden consultar. La hija es una hija adoptada, con la mujer de Donoso, y cuando se vuelve adulta, decide ir, ya muere su padre, va a la Universidad de Princeton y lee los diarios. Y él luego hace un libro precisamente sobre lo que para ella significa leer el diario de su padre. Claro, el diario de su padre, donde había frases como esta. Ay, pobrecita, Pilarcita, tan fea. Ay, pobrecita Pilarcita, tan tonta. Pero a ese era el tonto en el que se refería Donoso a su propia hija. Pero en realidad, digo, esos son dos detalles, pero la relación, la manera como el padre hablaba de la hija era terriblemente complicada, o sea, muy conflictiva. Que la madre alcohólica, él probablemente bisexual, y muchas cosas que se revelan entonces sobre esa vida de familia, de repente yendo al diario de tu padre, y sobre todo en este caso hablando de un escritor tan importante. Es una historia que termina de manera muy trágica, de todas maneras. El libro de Pilar, que es un gran libro, es un libro muy bueno, y muy bueno en esta confrontación de una enorme sinceridad con los diarios de su padre, con la vida secreta de su padre, con lo que tu padre pensaba de ella. Es un libro muy fuerte. Se llama El Tupido Velo. ¿Cómo es la frase hecha? ¿Cómo es el refrán? Abrir el tupido velo. Bueno, algo del tupido velo está publicado en Anagrama. La autora es Pilar Donoso. El libro se convirtió para ella en un éxito inesperado. De pronto fue un bestseller en Chile, pero no solamente lo leía muchísimo la gente, todas las críticas fueron formidables al libro de Pilar. Yo la conocí cuando, poco después de que había publicado el libro, me pareció muy impresionante, y muy poco después de eso se suicidó. ¿No? Es una historia así de trágica, en un ejercicio que tiene algo de eso. Entonces, bueno, tu fuente principal es el diario y tu madre misma, ¿no? Y aquí, si es autobiográfico, pues lo tienes que contar en primera persona, tú de inmediato diciendo que te encuentras el diario y a partir de ahí, cuéntame. ¿Alguna duda que tengas? Pues no, o sea, ya tengo un borrador, no sé si me lo pudieran como revisar. Sí, si quieren, o sea, ustedes ya me pueden mandar los textos. O sea, ustedes ya me pueden ir mandando sus textos para que yo les haga comentarios. Todavía nos quedan 3 semanas para que ustedes los entreguen. Ok. Muy bien, Samara, ¿quién sigue que esté escrito de este lado? Extraordinario también cuenta. Bueno, extraordinario sí, también cuenta, pero eso entonces el plazo es mucho mayor que aquí, ¿no? ¿Cómo estás? Es que seguía en dos, ¿no? Creo que uno sí se mete ahorita en mayo. ¿Así? Y la segunda creo que en julio. Ah, bueno, si son las que se meten ya en mayo, pues sí. Bueno, ah, ok. Entonces, ¿de este lado ya no hay nadie? Ah, bueno, en el orden que vamos. ¿Te recuerdas tu nombre? Javier. Javier, que nos vemos en la mañana. En la mañana, sí. Yo al principio tenía, ya lo había comentado aquí, la edición del Sádico, ese personaje que en 2005 y fue en 2005, asesinó a 5 personas y me pareció muy atractivo el caso porque básicamente este asesino hacía que las víctimas se acercaran a él porque era medianamente atractivo y las personas en un bar gay se le acercaban y lo invitaban, una copa, etc. Y de esa manera los llevaba a su casa y ahí es donde los secuestraba primero. ¿Por algunos 5 muertos son hombres entonces? Sí, los secuestraba primero, pedía un rescate a sus familiares, que era en total, me parece que fueran nada más 100 mil pesos. Entonces, fue un poquito, es demasiado interesante, porque él decía que asesinaba por dinero, pero. Pero en realidad no era tanto dinero. Sí, por todos fue 100 mil. Y al final, bueno, al principio, uno de los que secuestró, como no tenía dinero, lo dejó libre. Y porque también le dijo que no era totalmente homosexual, cosas así. Entonces, a los demás sí los asesinó. Y bueno, me parece muy atractivo. El problema con el que me encuentro es que sí busqué mucha información en los periódicos, algunas veces comenté 50 noticias, pero son muy
generales, o sea, no me permitía tener una especie de perfil o de narración de los hechos de ese día, por ejemplo, o algo por el estilo, que pueda tratar, no sé, comparándolo un poquito con la sangre fría, ¿no? De la narración de todo el día, o por el estilo. Era muy, muy general. ¿Y él está en la cárcel? Sí. Sí, pero ahí está difícil que lo veas, ¿no? Sí, yo quisiera eso, ya intenté buscar exactamente dónde está, porque estuve moviendo y no, no he dado con cuál. No, no, yo creo que sería cuestión de seguir dándole, seguramente lo encuentro, pero el problema sería como acceder a quien quiera a la entrevista. Pero ese es el primer problema con el que me encuentro. Y la solución que estoy pensando darle es combinarlo con otra historia, pero en la misma obra. Es decir, una persona que desde su contexto empieza como a describir el entorno en su mundo de la homofobia. Un personaje que te empieza como a contar. ¿Pero eso en ficción? No, en vida real. O sea, ¿buscarías a otro personaje? ¿O es autobiográfico? O es... Yo creo que tendría, bueno, sería fundamentalmente autobiográfico y sería como esta intención del que observa, sí, de ver cómo está el fenómeno de la homosexualidad y la homofobia. Okay. Y en función de eso, intercalar los capítulos con una especie de brevario histórico de todos los casos como este, que no podría tratar de manera muy profunda, pero sí al menos mencionarlo. Ahora, aquí piensen siempre, me parece muy bien, el esquema está muy bien, pero más que brevario histórico, recuerda que siempre tienes que ir en todo esto tienes que convertirlo en narración. No es, no van a escribir historia, no van a escribir reportaje, no van a escribir ensayo. O sea, lo que escriben es narración, todo debe ser narrado. Entonces, cuando dices brevario histórico, lo que debes de hacer es narrar, pero narrar como se narra un cuento, como se narra una novela, esos pequeños otros casos que puedas conocer que sirvan para poner en contexto los otros, ¿no? Está interesante, a ver qué sale cuando el material, digamos, es tan escaso. Bueno, yo elegí el caso... ¿Tu nombre es? Dani. Elegí el caso de Julio César Mondragón, que fue desollado, digamos que fue por el movimiento de Ayotzinapa, no los 43 desaparecidos, sino que fue encontrado desollado junto con otras tres personas más el día del 26 de septiembre. Entonces hay dos versiones en cuanto a por qué perdió el rostro Julio César, y la versión oficial, que fue, no recuerdo el nombre de quien presidía la comisión especial encargada de ese asunto, decía que fue producto de la fauna, ¿no? El desprendimiento del rostro fue a causa de la fauna y los animales y la maleza, ¿no? La otra versión es que en realidad fue torturado. La versión oficial es que después de haber muerto, pues el rostro fue, digamos, fue desapareciendo paulatinamente. Y la versión, digamos, que se pone entre dicho es que en realidad fue torturado durante pues el periodo que estaba vivo y después lo asesinaron, ¿no? Porque se desangró. Entonces estaba pensando un poco, no meter tanto lo que sucedió la noche del 26 de septiembre, porque hay muchísimas especulaciones en torno a qué fue en realidad lo que sucedió, ¿no? Tampoco sé muy bien si meterlo o dar una explicación geopolítica del asunto, porque lo que se especulaba era que en la zona militar en donde se encuentra Ayotzinapa, pues los militares que están ahí, o algunos de los militares que se encargan de la seguridad de esa zona, pues fueron entrenados en la Escuela de las Américas, ¿no? Entonces ahí no se encuentra una conexión con la historia en la Guerra Sucia, que muchas veces los ejércitos en América Latina fueron entrenados, sí, en la Escuela de las Américas. Exacto. Para torturar a las personas. Entonces, lo que estaba pensando era iniciar con las técnicas de tortura pues implementadas por la CIA y por la Escuela de las Américas, en específico del ejército, y después de entrar con el caso de Julio César Mondragón. Ok. Solo que es importante que otra vez, lo narras, no estás escribiendo un artículo de denuncia ni un reportaje. En este caso, tienes que narrar los hechos como si estuvieras leyendo un cuento o una novela. Entonces, sí puedes empezar, por supuesto, hablando de la Escuela de las Américas, de las técnicas de tortura, etcétera, pero tienes que hacerlo lo más
posible que se parezca a una narración o a la narración de cómo tú encuentras esa información. Y luego pasas entonces a lo que dices de Julio César. En este caso, ¿qué fuentes estás usando? Pues una compañera, bueno, una conocida de un amigo, fue la abogada de Julio César, la que llevó el caso. De hecho, ella es del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Ah, del Francisco de Vitoria. Ajá, y también, no sé si meter una narración sobre la misa que hizo el padre Miguel Concha. Sobre la muerte de Julio César. Y también estaba... Escríbele simplemente diciéndole que estás en esta clase conmigo, que estás investigando este caso, y ahí si no, no puedo asegurarte que te escriba, pero él está muy cerca de todas las familias de Luis Hinojosa. Obviamente, pues también lee todos los demás libros y todos los demás que lee Luis Hinojosa, pues hay muchísimo para que encuentres, digamos, de todas las vertientes, los que son oficialistas, los que son todo lo contrario, hay muchas cosas. Lo que te va a sobrar es material, pero al mismo tiempo sobre Mondragón hay menos que sobre los demás. Entonces es interesante que tomes el caso. ¿Tú también la conociste? No, yo no la conozco, pero tengo el contacto. Ah, bueno. Lo puedo buscar. Perfecto. Pues sí, estaría muy bueno. ¿Y cómo lo vas a narrar? Pues eso no hay que pensar. No, tienes que pensar, tienes muchas alternativas. Puedes narrarlo contando cómo tú investigas todo el caso y cómo vas llegando a todo esto. O puedes narrarlo simplemente en tercera persona, en estilo directo libre, de todos los testimonios que tú vayas recopilando. Es que no lo sé muy bien porque estaba pensando, como vimos digamos, pasaba, primero empezamos a ver las novelas de ficción en donde el autor no aparece en las novelas hasta llegar a una novela que es casi, se acerca mucho a la autobiografía. Entonces, estaba pensando iniciar con no sé, estar platicando. Es que yo recuerdo mucho esa parte en cuando estamos platicando yo con unos amigos porque estoy en un grupo estudiantil. Entonces, hablábamos de que esta efervescencia por los 43 años de Sinatán no había conmovido tanto tejido social, ¿no? Desde el movimiento del 68 no se había generado una crítica así de fuerte al Estado y al sistema establecido. Entonces yo creo que estaba pensando en iniciar con lo que estábamos platicando esa vez. Okay. Y de ahí pasarme a por qué nosotros nos estábamos entrando más en Julio César Mondragón y no tanto a los 43. Muy bien. Pero que se lo repita, o sea, tiene que narrar, ¿no? Esa es la cuestión en este género. Si hicieras un reportaje sobre el caso, tendría que ser un género distinto, no sé cómo te recurso. Porque luego es muy fácil investigando irse hacia el estilo y la retórica propia del reportaje o de la crónica. Pero no es este el caso. Digamos, tenemos que tratar de irnos lo más posible a narrar como si estuviéramos leyendo una novela, un fragmento de novela o un relato. Luego de acá, ¿quién más? ¿No? Sí. Yo estaba trabajando, estoy trabajando en el feminicidio de María Lima, que era esta mujer que su esposo era judicial. ¿Cómo se llama otra vez? Mariana Lima. Mariana Lima. Y su esposo, Julio César Hernández Ballinas, era judicial en Chimalhuacán y que la asesinó, ¿no? Después de una serie de abusos sistemáticos. Y que este caso es muy importante porque atrajo la atención del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y fue el primer caso de feminicidio que llegó a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y en su momento, la esposa, como era judicial, pues trajo como a su equipo de peritos para que se determinara que era un suicidio y pasó así como 3 años con ese veredicto que había sido un suicidio hasta que el observatorio hizo como toda la lucha y se va a reponer el proceso. Y este hombre, bueno, está en prisión preventiva. ¿Está en prisión? Está en prisión. Es como muy importante, ¿no? Aparte, es como el observatorio ha tomado este caso para presentar su estudiantes. Y bueno, ¿qué fuentes usas? Tengo muchas fuentes porque tengo una amiga que vive en Cataluña y que está haciendo su tesis sobre eso, y entonces, pues, están las entrevistas. Aparte de ella, ella ya ha hecho mucha investigación. Sí, ya están las entrevistas.
porque la... Ya te autorizó usar. Sí, la persona, sí, la persona que está como llevando el caso es la mamá de María, que sí, me abundí. ¿Con ella has hablado? No, yo no, pero la señora también puede hablar. Pero ella, es que también, la señora como se mueve como a muchas partes porque sí, la han amenazado y todo. Es como difícil hacerlo de ella, pero sí, sí, es, sí, sí existe la posibilidad. Y hay un montón de entrevistas, hay un montón de notas, etc. Y Humberto Padgett tiene una crónica en el libro de las muertas del Estado. Tiene una crónica que habla sobre el caso, que a mí me ha servido mucho, no solo como fuente, sino para saber cómo no debo contar la historia. Porque es justo una crónica que empieza como desde el principio y tiene muchas cosas como ensayísticas. Ensayísticas, no sé cómo explicarlo, o sea, cualitativamente sí es distinto, sí, 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 a lo que aparece en una novela. Exacto. Y entonces, pues la crónica de Padgett pues sí empieza como cronológicamente, de cómo los... Es que hay crónicas, no son cronológicas. Cómo llegan los papás de Mariana Lima a Chimalhuacán, cómo conoce a este hombre, cómo son los opuestos temáticos, luego cómo la mata y luego cómo sucede el proceso. Está cortado a un momento en el que todavía no se reponía el proceso, todavía no llegaba a la Suprema Corte. Es una crónica de 2014, ¿no? Entonces todavía hay una serie de cosas del caso que no tiene escrito, lo cual me parece padre. Y decidí justo que yo no podía hacer eso, no podía contarlo como en ese orden. ¿Sabes? ¿Tú cómo lo quieres narrar? Yo creo que lo primero que voy a contar es como el momento en el que... Bueno, porque cuando este hombre mata a Mariana, pasa como hasta el día siguiente y entonces le llama a la mamá de Mariana y le dice que se ahorcó, ¿no? Entonces la mamá de Mariana va, llega a la casa y no hay nadie en la casa porque este hombre fue a buscar a los peritos y entonces se encuentra el cuerpo de Mariana, pero no lo encuentra colgado, lo encuentra en la cama, ¿no? Con moretones y todo lo que después se ocultó en el peritaje, la señora lo ve. Entonces quiero contar, quiero que sea como... ¿Y lo vas a contar como estilo en directo libre? Sí, 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 porque no tengo... No siento yo que tenga como elementos para meterme en la novela. Está muy bien. Creo que si fuera una novela más grande sería como el primer capítulo. Exacto. Muy bien. ¿Alguna...? ¿Hay alguien más acá que ha escrito? ¿Cómo te llamas? Andrea. Yo escogí el caso del sacerdote pedrasta Eduardo Córdoba. ¿Eduardo Córdoba? Ajá, sí, de San Luis Potosí. Si bien la historia empieza desde los 80, a partir del 2002, los testigos salen a la luz, hay videos, hay entrevistas, hay reportajes, y son tres víctimas las que... ¿En dónde ve lo? En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. ¿Y él era sacerdote de qué orden? No recuerdo. Pero sí, es sacerdote, seminarista, sacerdote. Y si el punto es como narrar como este punto de la pedrasta, quiero ver como el punto del celibato. O sea, sí tratarlo como a partir de su historia, pero meterme como más en el punto del celibato. Y entonces, ¿está bien? Bueno, las fuentes son, pues hay, son puras periodísticas. Esto es documental, sí. Solamente. Sí. ¿No conoces a ninguna de las víctimas? No. ¿Y no te interesaría buscar alguna de ellas? He intentado, porque hay muchos videos, de hecho hay muchísimos videos. Héctor, que es uno de los principales, que hay mucho contacto con él, pero no me contestó. No, no. Ajá, no. Entonces, bueno, si me lo trae, pues sería perfecto. No. Y yo quisiera narrarlo como en primera persona, o sea, porque ahorita le estaba buscando el Interpol. Desde 2006 se mandó el documental de la... Ah, él está prófugo. Sí, está prófugo. Entonces me gustaría como narrarlo desde su postura de... ¿Tú quieres como que una confesión? La primera persona sea de él. Ajá, como una confesión acerca de... Porque he estado buscando como cosas acerca de... y de estos crímenes que se hacen y dicen que es como un pecado pero por un bien común, ¿no?
Entonces quisiera como hacerlo como una confesión de justificación, perdón, de justificación. Está bien, digo, y desde luego lo puedes hacer. Esto nos lleva, digamos, más al terreno de la ficción, porque la ficción es la ficción de la voz que le vas a dar, que no es la suya, pero lo admito perfectamente, me parece un ejercicio interesante. Sí, sería como nada más narrarlo como una confesión, pero sí me quería como todos los casos. Claro, o sea, vas a contar todo lo que sabes documentalmente, lo que vas a inventar es la voz. Sí, exacto. O sea, por eso no es, esto no sería un relato sin ficción, porque sí estás inventando, aunque todos los hechos coincidan, estás inventándole una voz que no es la suya, ¿no? Es tu voz inventando la de... Pero me parece un buen ejercicio, ¿no? Adelante. ¿Allá? Vamos en orden. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel. Si quieres, le explico primero que la narración del voz. Es una especie como de confesión de un plan de trabajo. Y es una especie como de recopilación, tanto de testimonios como bien, como de más gente en torno a qué opinan alrededor de un disco que grabé con un amigo. Entonces, pues para tener mi testimonio, es una especie como de descripción objetivamente obtenida de mí. Entonces fui con el psicólogo y grabé confesiones. En torno a un disco. Ajá, que hice. ¿De qué es? De rock progresivo. Rock progresivo. Que tú tocas, tú escribes, tú cantas. ¿Tú qué? Canto y toco guitarra. Traigo la opción de música. Está bien. En la última clase te pedimos que. Y pues, de alguna manera, como que en el disco, pues veo por propuesta, pues lo veo como un logro y pues, como lo pongo, como que considero como una buena parte de mi vida, como un fracaso. Entonces, realizo como que por así decirlo, me empecé a añadir como valores, bueno, de mismo valor añadido, le hice una especie como de película con mashups de un director que se llama Ken Rose, para presentarlo como un laboratorio de cine también. Entonces, o sea, y luego te dedicas a entrevistar. La cuestión de trabajo sería cómo puedo llegar a tener, bueno, qué es, o sea, la. ¿Qué significa para mí, contrapuesto con qué significa para la gente que está en ese proceso en el cual puedo llegar a pedir los derechos de exhibición? Me parece bien, digo, es algo muy original que no se parece evidentemente a nada de lo que hemos oído aquí. ¿Y entrevistarías a quiénes? Pues, por lo pronto entrevisté a mi familia y a algunos compañeros de clase de los clases. ¿Sabes que usted puede llegar a gente viendo los videos? Lo que busco tener, bueno, en otras clases, bueno, de psicología, fue un análisis de adjetivos y de verbos de emoción para, por así decirlo, tener un recuento de la emoción genuina que puede llegar a generar. ¿Entrevistarías también a los otros miembros de debes de tener una banda, supongo? Pues es nada más una colaboración con un amigo. ¿Son un amigo? Es como una banda que no existe en realidad. Porque no desde ya, pues, grabamos el disco, pero porque escribimos la música para un botón. Nos enseñaría a montarlo después con músicos que ya ¿Y cómo lo vas a contar todo esto? Pues el disco tendría que ¿cómo decir? Pues tendría que transcribir al menos, o sea, a partir de ahí ya creo que seccionaré qué va y qué no. Junto con el psicólogo. Y también a partir de los datos que llego a revelar sobre mi plan de trabajo, ya sea con mi familia, que sí lo de ideas, pues bueno, cuando me doy cuenta que voy a terminar platicando de eso, enciendo el celular y ya. Y escucha los temas. No, no, no. Ok. Pues bueno, es interesante y es muy, muy distinto a todo lo que hemos oído hasta ahora, así es autobiográfico a partir de esto, pues es interesante, adelante. A ver, ¿en qué orden seguimos? Pues sí, acá. El mío ¿Tu nombre? Es Elizabeth, y es el de León Cerme. Pues he estado investigando y es muy repetitiva la información de los periódicos, de Excelsior y todos estos, y contienen lo mismo, bueno, la misma información que a León Cerme
lo matan el 19 de septiembre y tres semanas, el 27 de agosto y tres semanas después a su esposa. Y bueno, que presuntamente fue su hijo, ¿no? Exacto. Bueno, sí, yo quería de preguntar, justo hoy voy a ver a esta chica, esta chica que conozco, que era, digamos, una amiga cercana de León Sediente. Pues le voy a preguntar si le puedes escribir. Sí. Aparte de esto, ¿qué otras fuentes tienes? ¿Solamente la parte periodística? La parte periodística. Pero no tienes contacto con nadie más de la familia. No, de hecho, lo que me llamó del caso fue eso, ¿no? Que fue parecido. Eso es un caso tremendo, uno de los casos más horribles que uno puede imaginarse, ¿no? El padre y la madre asesinados por uno de los hijos y la novia. Sí. Un personaje central en la historia, digo, lo que sí te puedo decir sin traicionar a mi amiga, es que sí, el personaje central y clave en todo esto es la novia del hijo. La novia del hijo era un problema familiar, era la que provocaba las peleas entre el hijo y los padres. Entonces está más para que intentes centrarte también yéndote un poco hacia ella, porque ella es interesante. Pero, o sea, ahorita puedo ya comenzar, porque no he comenzado a escribir, porque siento que es muy poca información, o sea, como que está muy condensada, entonces estaría yo metiendo demasiada ficción. No, hay que intentar no meter nada de ficción. Exacto. O sea, puedes especular diciendo que especulas, pero no es que pueda uno en este género introducir elementos de ficción, pero lo que sí puedes, o sea, con la información que hay es suficiente para contar lo que se sabe, sí. Pero tienes que contar narrativamente, sí. Es decir, tienes que contar el día que el padre sale con el hijo a pasear con el perro, por dónde paseaban, sí, eso sí, no necesitas entrevistarlos, puedes ir al lugar, ajá, ver cómo es la zona, describirla, ¿no? Sí. Y luego lo que dice la policía, que en ese momento llega, que ese fue el primer testimonio, llega un asaltante, se pelea con ellos, el padre intenta proteger al hijo, el hijo se hace solamente a un lado y matan a León Cerdán. Dos asaltantes. Sí, dos asaltantes, ¿no? Uno de los asaltantes mata a León Cerdán. Y así, pero tienes que irlo contando y ver en qué orden lo cuentas. Sí, entonces, eso también es el otro elemento que permite justo este género, ¿no? Ya puedo comenzar, porque yo estaba esperando la entrevista. Sí. Como para guiarme, porque esa iba a ser como el... Hoy justo la veo saliendo de ahí. Sí. Pues hoy mismo lo voy a preguntar. Y la narraría en tercera persona. Sí. Y pues, no. Okay. No importa que no sea muy larga. No, es que no, al contrario, digo. O sea, si quieren ustedes escriben novelas, pero no puedo escribir, no puedo leer. Digamos, de aquí. Entonces, si escriben ustedes sus novelas de 500 páginas, hay varios casos de los que han contado que dan para novelas muy extensas. Sí. No, aquí se trata, digamos, de que sean fragmentos o primeros capítulos, si quieren seguirlas escribiendo, o relatos lo más condensado posible si ya no piensan seguir con esto. Entonces, sí. Si tomo todos los elementos de los periódicos y los voy enlazando, tienes material suficiente. En este caso, que es un caso tan terrible pero cercano, sí creo que tienes material pues, para hacer un relato. 8, 10, 12 páginas, sin duda, ¿no? Ajá. Sin hablar, por ejemplo, de esto que pues es genera un shock de, no sé, alguna investigación sobre ¿por qué un hijo puede hacer eso? O sea, esa es la gran pregunta, o sea, ¿por qué el hijo, aún si es cierto que manipulado por la novia, es capaz de tramar el asesinato de sus dos padres? Y de esa manera. De veras, es un caso... O sea, terrible, los más terribles por eso, ¿sí? Y claro, es un caso que permite esa gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Y esa pregunta puede ir al interior? Claro. O sea, aunque le esté haciendo sí, yo. Lo vimos un poco en todos cuando leíamos todas las novelas. O sea, todas tienen una gran pregunta. De todos los que están siendo casos criminales tienen una gran pregunta, ¿no? La que tú decías también, o sea, ¿cómo se llega a ese punto, no? Sí. ¿Cómo es posible, no? Que este personaje seduzca y mate, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Esas preguntas son las que intentan mínimamente responder cuando uno lo narra en este orden. Uh-huh. ¿Las dos están? Sí. ¿Tu nombre? Andrea.
Bueno, yo estoy trabajando en el caso del adolescente que disparó a varios compañeros y a su maestra. Sí. ¿Un adolescente incineró a varios compañeros de su maestra? No, disparó a varios compañeros. Todo es posible en este país. Ese es el caso que ocurrió en Monterrey. ¿Cómo se llaman los chicos? El chico se llama Federico, bueno, se llamaba Federico Guevara. Finalmente se dispara. ¿Él se suicida? Sí. Este es un caso que ocurrió el 18 de enero en Monterrey, en el colegio americano del Noreste, así se llama, una escuela privada. Este chico estaba en clase a las 8:50, él estaba en una mesa aparte, se levanta, saca el arma y comienza a disparar. Primero le dispara a un compañero, después a su maestra, a otros compañeros. Todavía le da tiempo de recargar el arma porque se le acaban las balas. Trata de dispararse, pero no lo logra, la bala rebota techo, después lo vuelve a intentar y ya se dispara él mismo. ¿Qué fuentes tienes para contar esta historia? Tengo todo lo documental, bastantes artículos en internet, encontré unos muy buenos que hacen un análisis muy detallado del suceso. Le hice una entrevista a una maestra, la cosa es que esa maestra es ex maestra de este colegio. Ella estuvo hace 2 años dando clases, estuvo por 8 años, por 8 años estuvo dando clases en esta escuela, pero eso fue hace 2 años, digamos que ella ya no le tocó este periodo. De hecho, traté de buscar a otra maestra, porque usted me había dicho que igual ella conocía a alguna maestra actual, pero me dijo que no, que realmente perdió el contacto. Entonces le hice la entrevista a ella, sobre todo para conocer un poco el ambiente de la escuela, cómo era el ambiente. Sí. También me dio su opinión del caso. Y sí, bueno, no sé si el video también pueda ser considerado como, porque sí, claro, como fuente, sí, porque está el video. De hecho, hasta hay un análisis, vamos a hacer una esquemita del video y precisando. ¿Tienes material suficiente? Ajá, esas serían las ¿Cómo fuentes. ¿Cómo lo contarías? Sí, esa es la... Porque hay varios elementos de este caso que me llamó la atención, que me gustaría expresar en la narración. Por ejemplo, toda esta parte de que este adolescente sufría de bullying. De hecho, él no tenía mucho tiempo en esta escuela, porque ya lo habían expulsado de otros colegios. Él sufría de bullying, pero también tenía problemas psicológicos, depresión, y se supone que ya estaba ya lo estaban tratando, pero también como que sus padres lo descuidaron. Bueno, eso es lo que varias personas ¿Pero tú querías contarlo en estilo indirecto, en tercera persona? Yo creo que todavía no sé, yo creo que en tercera persona, y es que también está esta parte de que él lo avisó un día antes, y es como otra parte de características que me gustaría añadir, porque él pertenecía aparentemente a un grupo en Facebook, en donde de varios adolescentes, y en donde se supone que ahí él lo anunció que al día siguiente... ¿Y has buscado eso, el grupo de Facebook? ¿Mande? ¿Has buscado ese grupo de Facebook? Encontré la información de... No lo he buscado, sí, el grupo se llama Legión Hall. ¿Tú lo conoces? Ah, sí. Sí, mira, de eso... Es una cosa de cómo de adolescentes de la nueva generación. Entonces tienen dos grupos, la secta, el Gaza y el Legión Hall. Entonces como que... Puso ese post fue en Legión Hall y yo me puse más o menos al tanto de ese suceso que estaba en el otro grupo y pues, más o menos expuse a ese ambiente. Pues mira, estaría interesante que... porque, o sea, realmente no me creas que son casos peligrosos, solamente son niñas como de 11, 12 años compartiendo cosas estúpidas, pero de pronto pues pasó eso. Yo creo que ni siquiera ellos supieron qué pasó, o sea, fue arbitrariamente que había
Pues sí, pero no, la verdad sí está es que está sí leí al respecto que en estos grupos lo que hacen es como es solamente incitar, ni siquiera se organizan ni nada, y son, sí, como dicen, ajá, son niños, se llama Legión, ¿y cómo? Legión. Se llama Los Seguidores de la Grasa. Los Seguidores de la Grasa. Y Legión Hall, son dos grupos que se tienen así como tienen. Y realmente han llegado bastante lejos, o sea, todos se organizan, realmente creo que están más organizados que cualquier otra, por internet, no sé, por ejemplo, pueden tirar cuentas de algo, no sé, que les molesta algo, pues organizan y le tiran la cuenta a tal persona o algo así, realmente están organizados. Y es que después de este caso, las autoridades quisieron, pues, bloquear completamente estos grupos y no pudieron, y de hecho ellos seguían poniendo que fue como, empezó a hacer como esta riña entre ellos, los niños del grupo, y las autoridades se trataban de bloquearlos, y ellos seguían poniendo cosas de que les iban a seguir mandando el link a los que quisieran meterse, como que lo utilizaron también de como de propaganda para atraer más niños, y la cosa es que ellos pues tomaron esto como una victoria, de hecho lo veían como un héroe y todo esto, pero la cosa es que también está la duda de si él realmente pertenecía a esta legión. Al parecer es que ahí está ambiguo, porque podría ser que realmente no pertenecía a nada de esto, y ellos lo están tomando como para tomarlo como una victoria para ellos. Y de hecho hasta después sacaron publicaciones en las que en estos grupos él mismo decía que él formaba parte de este grupo y que iba a hacer esto, que iba a ser una leyenda, y entonces ahí queda como ambigua esa información. La cosa es que, bueno, sí hay varios elementos que me gustaría contar. Esta parte está muy interesante, ¿cierto? Sí. Y bueno, por la parte de los medios, nunca comprueban estas, porque de hecho hasta se subieron las capturas de pantalla de la conversación de este grupo, pero las autoridades dicen que no tienen forma de comprobarlo, igual que pudo haber sido falsificado. De hecho, en los medios no se menciona, bueno, en el momento no se mencionó mucho esta parte de las redes sociales y demás. Al inicio decían que había sido espontáneo. Bueno, pues tienes mucho material, así que adelante, ¿no? La cosa es que en la narración todavía no sé muy bien, como digamos que los elementos. Yo creo que está bien que la cuentes en tercera persona, no es algo. Pero el orden cronológico, la manera como es, no sé si quieres empezar, ya saben, hay varios inicios posibles, empezar realmente cronológicamente hasta llegar al momento del homicidio, o al revés, justamente empezar con los homicidios y luego irte para atrás. Yo estoy investigando sobre el caso Flores Montiel de Chiapas, que fue en la gubernatura de González Garrido, del 88 al 94, antes del zapatismo. Entonces a este ex jefe de la policía se le acusa por ser la mano ejecutora del asesinato de 3 periodistas chiapanecos y aproximadamente 15 homosexuales, pero los 15 homosexuales son los que se cuentan en los periódicos. En realidad se cree, por parte de la comunidad de Chiapas gay, que son alrededor de 30. La anécdota comienza así. Resulta que este gobernador, que está del lado del PRI, González Garrido, celebra su cumpleaños, pero él es travesti. Entonces, celebra su cumpleaños y llena de su cumpleaños, como todas las fiestas políticas, pues de prostitutas y de perdición, ¿no? Pero no pasa, pero pensé que era México. Las prostitutas, pues no eran prostitutas mujeres, eran prostitutas trans y homosexuales. Todo empieza con un chantaje. Resulta que este güey se viste de mujer y dicen que hay fotos, ¿no? Entonces dicen, porque la Procuraduría General de la República nunca muestra, o sea, dice que no existen esas fotos, que en realidad la muerte de estos homosexuales fue por el chantaje. Pero bueno, entonces toda esta comunidad empieza a chantajear al gobernador de que si no les dan cierta cantidad de dinero, pues las fotos van a ser expuestas, ¿no? Entonces el gobernador pues no preguntó quién fue,
y empezó a hacer una matanza de homosexuales terrible en todo el estado. Ahora, quiero aclarar que esto no se supo hasta después del zapatismo, de los zapatistas, porque... Cuando Patrocinio ya había salido. Ajá, exacto, Patrocinio ya había salido. Secretario de Gobernación, y luego además ya sale cuando el zapatismo ya lo... Finalmente. Sí, claro, de hecho, al parecer estaba, fue en la época de este tipo, fue en la época de Salinas, entonces como castigo él está 4 años nada más en el cargo, porque se cometen un montón de asesinatos que no están resueltos hasta la fecha. Entonces después lo premian y lo vuelven secretario de Gobernación, y después lo premian y lo mandan de... más o menos se va como de exiliado y se vuelve canciller en Barcelona, ¿no? Ahí termina la vida política de este chico. Cónsul general. Ajá. Él, su tirada es postularse a la presidencia, pero después de lo que lo acusaba, pues obviamente no le cayó nada bien al PRI. Entonces, los hechos son eso. Es el asesinato de 3 periodistas. El primero de ellos es... Roberto Mancilla, que fue asesinado en el 93, y los otros dos, Humberto Gallegos y Alfredo Córdoba, son de Tapachula. Del único que se investiga a fondo es de Alfredo Córdoba, porque se cree que a él lo matan por empezar a llegar a empezar a investigar la muerte de los 15 homosexuales, que en realidad son 30. Y ¿qué más? Bueno. La información, ¿de dónde la sacas? ¿Cuáles son tus fuentes? No hay imágenes, o sea, no procede legalmente lo de los homicidios porque no se comprueba el chantaje. Entonces nada más queda como un rumor, ¿no? De que estas personas murieron a manos del gobernador, pero nadie toma como que cartas en el asunto porque no hay pruebas de que efectivamente lo estaban chantajeando y de que es travesti, ¿no? Y las otras fuentes pues son periódicos de Chiapas. Okay. ¿Y cómo lo vas a contar? Todavía no estoy segura si contarlo desde una voz, porque tengo una conocida que en ese tiempo estaba trabajando en la radio y ella fue la que me dio el dato de que dejaron de hablar de la muerte de los homosexuales y de los periodistas a partir del zapatismo. Bueno, ahí es difícil saber, o sea, el movimiento zapatista es tan importante que evidentemente opaca todo lo demás que había estado. Totalmente. Más que casi, quizá como conspiración, pero digo, es un tema delicado y curioso. Supongo que lo mejor es que lo cuentes en tercera persona, en estilo indirecto libre. Ajá, yo estaba pensando en algo así como, porque es una historia que la cuentan todos los que vivimos en Chiapas, como secreto a voces, como la anécdota del gobernador que era travesti, claro, ¿no? La otra opción es que lo cuentes con los testimonios de mucha gente de Tuxtla, sin que te den los nombres necesariamente, porque seguramente muchos no van a querer, pero vas a tener a lo mejor toda una serie de relatos. También podría ser una especie de relato coral. Si sobre todo tú conoces mucha gente que conoce la historia, bueno, la puedes armar con las voces de todos ellos, incluso si les cambias los nombres. Sí, claro. De hecho, es curioso porque las personas que entrevisté, que son personas mayores de 30 y familiares, todos ellos dicen que González Garrido fue el mejor gobernador que pudo haber tenido Chiapas, ¿no? Irónicamente, porque cuando él estuvo en el poder, pues de Chiapas después de los 90 empezó a tener muchos problemas en las carreteras y en las comunidades porque se levantaban. Pero cuando este hombre estaba en el poder, no pasaba eso. O sea, él sí aceptaba el diálogo, ¿no? Entonces todo esto se lo atribuyen como el mejor gobernador, pero también como el gobernador travesti. Lo que me parece bastante gracioso. Estuve tratando de buscar como que un expediente en la Comisión de Derechos Humanos, porque es lo que me recomendó mi tío que fijar, pero no me dan acceso así como de que, porque fue un super alboroto, hubieron muchas marchas sobre la comunidad de esta preocupación de asesinatos hacia los gays, ¿no? Primero le llamaban crímenes de homofobia y ya después quedaron como crímenes de homofobia pero impunes, porque no se logró así como que la declaración del gobernador. Sí se agarró a Flores Montiel, pero Flores Montiel nada más aceptó la muerte de uno de los 3 periodistas, o sea, ni siquiera lo vincularon con los otros 2, entonces es como que un caso abierto. Pero pues es algo que todavía no he pensado como que en la narración. Lo de las voces, lo de lo
post-coral no lo había pensado, la verdad. Pensaba hacerlo a partir de, como anécdota, desde una voz homosexual, pero porque es posible que consiga el dato de, como que de que es el representante de toda esta comunidad, ¿no? Para ver si él puede acceder a una entrevista en donde me pueda contar esta anécdota, ¿no? De qué es lo que realmente pasó. Porque creo que él fue a la fiesta, ¿no? Entonces sería genial. Pues sí, si tienes un testimonio así directo, pues úsalo, por supuesto. Sí. Y si no, piensa simplemente si no te convendría tal vez lo coral que diluye y hace también interesante, digamos, una narración colectiva, que es lo que dices que existe, ¿no? O sea, que es un, si es un secreto a voces, es como justo que mucha gente sabe. Y probablemente muchos detalles son inventados, porque en ese tipo de historias, algo de sustento real puede ser que esté ahí, ¿no? Que tenga, pero al mismo tiempo puede ser que haya toda una parte imaginada también de esa, justo como especie de sabiduría popular. Uh-huh. Pues vamos a acabar aquí porque yo me tengo que ir a una cosa.